Hello. Good evening, teacher. Hey, good evening, Milton. Hi, teacher. Hello, Milagro. Okay, how are you? I'm fine, thank you. Okay, excellent. Did you work in the platform? Yes? Yes. Okay, some of you have questions or doubts regarding to the how to order the questions in the platform. So today we are going to make a short review about the simple present questions. And then we're going to make the exercises in the platform. So we're going to start. Let me show you. Muy bien, si se recuerdan, entonces estuvimos practicando how to make simple present questions, right? Dijimos que íbamos a utilizar los auxiliaries do and does, right? Eso sería en ambos casos para los dos tipos de pregunta que vimos, las yes no question y las WH word questions, ¿ok? En el caso de la yes no question, luego del auxiliary vamos a utilizar el subject, luego el verb en su forma simple y luego terminamos con el complement. En el caso de las WH word questions, iniciamos con la WH word, que dijimos que estas eran preguntas abiertas donde buscábamos información, o sea, donde preguntábamos información y las respuestas podrían variar, ¿verdad? No iban a ser respuestas cerradas de sí o no, sino que podían ser de diferente, o sea, lo que la persona quiera contestar, ¿verdad? Son preguntas abiertas. Y teníamos las WH word, what, when, and where. Okay. Luego de las WH word, íbamos a utilizar los auxiliaries, do and does, luego el subject, o sea, el sujeto, recordando que does lo vamos a utilizar con la tercera persona del singular, con he, she, and it. Luego iba a ir el verb en su forma simple, ¿verdad? Sin ninguna modificación, sin ningún suffix. Y luego el complement. Ok, entonces veamos las... Well, hagamos unos ejercicios orales. Ayer los hicimos escritos, los vamos a hacer ahora orales. Vamos a ver. María del Carmen, can you tell me one question, one yes, no question? Deme un ejemplo. What do you do? Pero esa no es yes, no question. Sería, sí está correcta, pero sería una WH word question. Sería la del segundo tipo, pero sí está correcta. Veamos, Wendy, una yes, no question. Vamos a iniciar con el auxiliary. Iniciamos con auxiliary, recuerda. Usando do y does. Ajá. Hágale la pregunta a Stanley. A Stanley. Do you eat lunch today? Okay. Se le adelantó. Muy bien. Sorry. Okay. No, yes.
Correct. Ahora veamos Milagro. Una question utilizando double-edged word. Utilizando un double-edged word. Puede ser what, where, or when. Milagro. Okay, teacher. Where do you work? Okay, yes, correct. Vamos a ver, Brandon. Double H word question. Creo que tenemos el mismo problema de ayer, Brandon. Okay, type your question in the chat. Vamos a ver, Carla, double H word question. What do you play soccer? Okay, podría ser when o where. Podríamos preguntar por el lugar a dónde va a jugar o cuándo. Mm-hmm. When do you play soccer? Or where do you play soccer? Okay, muy bien. And Azucena, una yes no question, Azucena. Where are you going? Again, please. Where are you going? Iniciamos con auxiliary, tiene que iniciar con auxiliary. Ya sea do o does, dependiendo del sujeto que va a utilizar. Ay, sería a lo mejor es work as to going. No. Where do you go? Where do you go? Yeah. Okay, where do you go? Yes, Brandon, your question is correct. What do you do? What do you do? Muy bien, veamos entonces los ejercicios que tenemos en la platform. ¿Quiénes los hicieron? Muy bien, tenemos aquí las preguntas, pero they are in disorder, right? Así que las vamos a escribir. Ahí le dan como pistas para que con las respuestas, para que en base a ellas puedan hacer ustedes la pregunta. Dígame, Fabiola. Este teacher, fíjese que acabo de tener un accidente con una niña, se me acaba de caer. Pero voy a estar aquí, solo le voy a estar poniendo ahorita hielo en la frente. Ok. Pero voy a estar pendiente, solo que no voy a poder hablar ahorita. Ok. Gracias. Muy bien, entonces, vamos con... tenemos el ejemplo, ¿verdad? Que dice, do you exercise every day? Y nos aparece de una sola vez la respuesta, yes, I exercise every day. Y luego dice, at 1 p.m. es la respuesta que nos dan. Entonces, como vemos una double-edged word, esa va a ser la primera que vamos a poner. Recuerde siempre iniciar con capital. Okay, what time, en este caso siempre lo vamos a dejar junto. Okay, what time, siempre va a ir junto porque es como una regla. O sea, cuando vamos a preguntar por tiempo, es como una frase ya establecida. Así que siempre la vamos a dejar junto. What time. Luego, ¿qué es lo que debemos de escribir? Bueno, no se vale porque ahí le sale la respuesta. Es que ya la había hecho para probar. A ver. Vamos con el auxiliary. No sé si todos le escuchan suavecito o solo es mi teléfono el problema.
I hear very well. Bien. Okay. Hay un poco de interferencia. Yo escucho bien. Okay. Ando un poquito mala de la garganta, quizás por eso me oyen así, pero ahí estamos. Ok, what time, luego vamos con el auxiliary que sería do. Ok, what time do, luego vamos con el subject, you. Luego vamos con el verb, it. Y finalizamos con lunch. Ok, aquí en las instrucciones decía que no vamos a poner el question mark porque ya está ahí. Ok, vamos con la number four. A ver, quién vamos a escribirlas en el chat para que no les salga aquí la respuesta. A ver, number four. Try, escríbalas ahí. Pruebe, ¿cómo cree usted que iría la number four? Tenemos, dice, no, this class starts at 9 o'clock. Esa es como la pista que nos dan. Entonces, vamos a preguntar. Bueno, esa era de la tres. Dice, I study English in the evening. Ok, esa es la pista. Muy bien, entonces tenemos acá la number four, sería utilizando estas palabras de aquí. A ver, type your question in the chat. Please. Ahí es esta, ¿verdad? Sorry, sorry. Yes, Azucena. Les había puesto la que no era. Ajá. Yes, correct. Es la de arriba. Ok, yes, Azucena. Vamos a ver. Yes, correcto, Susana. Okay, Milagro also is correct. Okay, yes, Carla. Okay, Brandon, yes. Okay, Diana, don't forget the capital E. En algunas plataformas, si usted no utiliza las mayúsculas o los signos de puntuación, se lo cuentan como malo. Así que váyase acostumbrando a utilizar punctuation marks en capitals. Okay? Okay, when do you study English? Yes, correct. Muy bien, yes. A ver, pongámosla aquí para ver si es cierto. Ahí está. Muy bien, ahora vamos con la tres. Type the number three, please. Uy. Disculpe, teacher. Y anteriormente preguntó por la number four o three. Ajá, sí, pero me salté la tres, por eso ahorita estamos con la tres. Oh. Ajá, usted ya la había enviado. Ya estaba correcta. Okay, does this class start at 8 o'clock? Yes, correct, Carla. Okay, capitals and question marks. Don't forget. Muy bien. Yes, María del Carmen is correct. Muy bien, tenemos ahí. Empezamos con el auxiliary porque no tenemos ninguna double H word. En este caso, el subject sería this class. Start at 8 o'clock. Muy bien.
Y vamos con the last one, the number 5. Dice, yes, we play soccer on Saturdays. Así que está preguntando por día, fecha, ¿ok? Okay, veamos. Do you and your friends play sports on weekends? Yes. Excellent. Great. Excellent, Brandon. Capital and punctuation marks. Okay. Muy bien. Entonces, iniciamos con auxiliary. Y luego tenemos el subject que sería you and your friends. Luego vamos con el verb sin ninguna modificación. Sports on weekends. Ok, excelente. Muy bien, entonces le damos enviar y veamos. They are correct. Muy bien, entonces para que puedan completar y no sé la que tenía duda y todavía tiene preguntas acerca de esta parte. No. It's clear. Questions about this topic? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, let me check the attendance. Aleida. Hi. Present. Okay. Ana Maribel. Present. Great. Andrea Eugenia. Present. Excelente. Brandon Steven. Present, teacher. Excellent. Brian Anderson. Brian. Diana Lisbeth. Here. Excellent. Diana Pamela. Present. Excellent. Present. Dolores Patricia. Present, teacher. Okay. Fabiola, que estaba por ahí. Fernando José. Fernando. Oh, present, present, present. Okay. Hebel, Virginia. Sí, teacher, aquí estoy ya. Ya estoy por aquí. Ah, ok. Hebel. Not here. Ingrid, Maricela. I'm here. Excellent. Jonathan, Ariel. No here. Jorge Antonio. Jorge. Carla Azucena. Present. Okay. Carla Patricia. Present me. Excellent. María del Carmen. I'm here, teacher. Excellent.
Marlene Elizabeth. Present, teacher. Okay. Melvin Rodrigo. Present, teacher. Okay. Milagro de la Paz. Here I am, miss. Here I am. Milton Ernesto. Present, teacher. Okay. René Giovanni. René. Rubidia Elizabeth. Present, teacher. Ah, René. Yeah. René Giovanni, present. Lippy. Teacher. Elizabeth. Teacher. Yes. Disculpe. Este Rubidia no va a estar presente porque ahorita tiene una situación de emergencia con el esposo. Está en el hospital con él y por eso no se va a estar presente. Ok, ok. Thank you, Milton. Silvia Patricia. Present. Ok. Susana Yasmín. Susana. Wendy Beatriz. Present, teacher. Okay. Present, present. Ah, Susana, don't be sleepy. Hola. Hi. Okay, yes. Wilber Samuel. Present. Okay. And Wilmer Stanley. Maggie, last, Susana, I'm here. Solana, present. Okay. Yes. Muy bien, vamos entonces ahora a trabajar de conversation. Okay, we're going to practice the conversation in pairs. Muy bien, aquí para esta parte le pido, please, cuando le salga el cuadrito de irse al room, dele aceptar, porque si no me deja a parejas ahí que, y mire, ¿y qué hago si no ha venido mi pareja? Así que tratemos de ingresar. Le voy a dar only 3 minutes to practice the conversation. Okay, we are going to listen once and then we are going to practice. Okay. Ah, no le he mandado. A ver, le voy a mandar. Ya les mando la foto por ahí para que practiquen. Which illustrates how this topic is used. Let's listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Which is heard a conversation in which lots of questions. Okay, questions about vocabulary. No. Preguntas de vocabulario, alguna palabra que no sepan, pronunciation. On the weekend. ¿Así se pronuncia? On weekends. On weekends. I sleep late on weekends. Yes. Early, early. Early, early. ¿Y dónde dice sleep? I sleep late. ¿Esa? I sleep late on weekends. Ok. ¿They serve? A ver, en la última. Sí, en Amy. Ah, they serve.
served. Yes, they serve breakfast all day. Okay. Y serve es servir, right? O sea que siempre están sirviendo desayunos. They serve breakfast all day. Muy bien. So let's make the rooms. We are Okay, ready? Yes, we are. Okay, go, go, go. 4 minutes, 4 minutes practice. Okay, nos movemos a los grupos. Move, move, move. Andrea, Melvin, Milagro, tienen que ingresar al breakout room. Okay. Yes, hello. Hello, teacher. Hello. Hola. Yes, yeah. Creo que mi compañero no, o compañera, creo que no está, vea, porque solo yo. Ya estoy aquí. Ah, ok. Lo siento, es que vengo manejando, lo siento. Y no había visto la invitación. Ok, ok. Muy bien. Let's practice. Thank you. Okay. Hello. Okay. ¿Está solita? ¿Qué pasó, Milagro? Sí, estoy sola, no hay nadie. Hola, yo igual, soy sola. Ok, practiquen aquí entonces, Milagro y Dayana. Ok. Ok. Hi. Let me look for the pig. Just let me look for the pig. I'm Jack. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let me at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Okay. Mami. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay. Okay, excellent. 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 Where do you live, Diana? Oh, I live in San Juan Opico. And you? San Juan Opico. Where is San Juan? Yes. La Libertad. La Libertad. Yes. Okay.
I live in La Unión. Okay. Yeah. Me dejaron solito. It is too hot. The weather here is too hot. Ah, Milton. Teacher. Yes. Escuchó mi nombre, Susana Saldaña, cuando pasó la lista. Es que se me apagó en ese momento el teléfono. Yes. Sí, sí le puse. Okay, de Cardoso. Teacher. Yes. Teacher René, Giovanni, Martínez, igual, no sé si me escuchó. Sí, le puse. Ahí le puse, estaba bueno, dormido. No había activado el micrófono, gracias. Ok, muy bien. ¿Qué tal estaba la práctica? Excelente. Sí. Muy bien, lograron hacer el switch, las dos rondas. Yes. Yes, in yes. Solitary. Okay, solo permítanme que tengo a alguien, I don't know why, outside of the room, of the meeting. Parece que alguien está diciendo que no podía entrar a la plataforma en el chat. That's your parent. Muy bien. Esperemos que pueda volver a ingresar. Es un comentario, disculpe, rápido, teacher. Dígame. Creo que nos estaban regañando por la cuestión esa de que no permanecimos, pero como le digo, nuestra justificación era de que, bueno, fueron 7 los que quedamos afuera. O sea, con el mismo ID, así que... Y no sé si era con nosotros o era con los que no asisten. Vaya, como en el caso de Rubidia, pero ahí es justificado por el problema que ya tienen. Sí, correcto. O sea, me imagino, bueno, el primer día, digamos que el primer día siempre pasan cosas así, pero de ahora en adelante espero que ya todos tengamos claro el ID al que vamos a ingresar. Bueno. Si se fijaron, in this conversation, one of the objectives is to talk about routines, right? Daily routines. Y para los que ya estuvieron trabajando en la platform y vieron que por ahí les dejé una pequeña tarea también, que deben escribir o deben de hablar acerca de, o sea, brevemente, acerca de su routine. What do you do every day, or commonly you do every day, okay? Así que algunas vi que, bueno, dos personas ya habían escrito su daily routine, pero por aquí les tengo también un tip que les va a ayudar a la hora de escribir su routine. ¿Qué sería el uso de sequence words? Okay, las sequence words nos ayudan, bueno, no se utilizan solamente cuando hablamos de rutinas, sino que también las podemos utilizar, por ejemplo, en los ensayos, cuando estamos haciendo un escrito, o se utilizan también, por ejemplo, to procedures, cuando estamos hablando acerca de procedimientos. If you read a recipe, for example, if you want to cook and you are reading a recipe to how to make pizza, for example. Entonces, ahí también se usan algunas sequence words. Y para hablar acerca de su daily routine, pues pueden incluirlas también. Aquí están las que van a utilizar at the beginning, o sea, cuando vayan iniciando,
para no solamente poner first, sino que también hay otras que podemos utilizar. To start, to begin, once. Luego tenemos las que podemos utilizar in the middle, o sea, en medio de, o sea, cuando ya hemos iniciado para seguir. No sé si habrá podido entrar la chica que estaba, creo que era Silvia, si no me equivoco. ¿Ya está por acá? Sí, ya pude entrar. Gracias. Ok. Luego tenemos for interruption, que es cuando pasa algo inesperado. Pero este sería más cuando estamos escribiendo un essay, un ensayo, o cuando estamos describiendo un evento, por ejemplo. Estamos contando algo y luego decimos, pero, but suddenly a black cat appears. Okay? Y tenemos for ending. O sea, vaya, digamos, para hablar de routines, no vamos a utilizar este de interruption. Okay? Obviamente, porque no estamos contando una historia, sino que estamos diciendo lo que hacemos cada día. Y luego tenemos for ending or closing. Okay? But the end, lastly, afterward, at last. Okay? Por ejemplo, estas de in conclusion and to summarize. O sea, hay algunas que no aplican cuando hablamos de rutinas, sino más lo que les decía de cuando estamos escribiendo un ensayo, cuando estamos haciendo la descripción de algo, cuando estamos hablando de algo que nos ocurrió. Entonces, por ejemplo, estas. Pero las otras como finally, yes. Esa sí puede ser utilizada como en una rutina. And finally, I go to bed. Okay? So, for in order to practice to talking about routines, I want two volunteers. Okay? Two volunteers to talk about routines. You can share your routine and try to use some of the sequence words. Así que, ¿a quién tenemos por ahí que quieran? ¿Volunteers? ¿O dedocráticamente? Aleida. Entonces, Aleida, please, tell us about your routine. And the word. Muy bien, empezamos con sequence words. First. First, I. I get up. Okay. No alcanzo a ver la imagen. Okay. Se no es that big teacher, please. Esta o la de la computadora. Yeah, that big. Please. ¿Cómo? Send us to WhatsApp, please. Ah, yes. Okay. Yes. I will do. Muy bien, Aleida. Go, Aleida. Your routine. Yes. My routine. Mm-hmm. And the word is... asisto a la iglesia, no sé cómo podía decirle. Canto I go to church. I go to church. Okay. A ver, de rutina, al menos me van a mencionar tres actividades en secuencia. Okay, at least three. Vamos a ver, Wilber.
Utilizando los sequence words, vamos a utilizar uno de beginning, uno de middle y uno de ending. Okay, Wilber, go. First, take a shower. Okay. Later, take breakfast. ¿Y el verbo? I? Eat. Eat breakfast. Okay. Next, take a bus at work. Okay. Ese era el último. Y no sé qué otro utilizar. Astro. Ajá. Está inicio de mis labores. In the work. I start working. Ajá, I start working. Okay, excellent, Wilber. Muy bien, vamos con Silvia. Igual, Silvia, al menos tres actividades utilizando sequence words, beginning, middle, and ending. Silvia. Dema está muteada el micrófono. Okay, Marlene, do you want to participate? Okay, yes. Okay, go. In the beginning of the day, I get up at 5:00. After that, I cook the breakfast for my husband. At the end of the day, I study English class of English Corporative. Excellent. Great, Marlene. Thank you. Muy bien. Entonces, this is the idea that you have to type on the platform. Así que, mire, está easy. A ver, es más, hasta le voy a dejar only three activities para los que todavía no lo han hecho. Only three. Ok. Beginning, middle, and ending. Y recuerde utilizar los sequence words. Ok. Esto nos ayuda a mostrar como un orden lógico de lo que estamos presentando. Okay, entonces y se ve así como, oh, wow, así como, sí sabe, van a decir, cuando usted utiliza las sequence words. Muy bien. Questions about this? No. Easy pie, right? No, de verdad, me aflige. Questions? All good, all nice. Yo, teacher, la verdad que me gustaría saber la diferencia entre lo que está hablando de los beginning, mid y los ending. Ajá, muy bien. Repeat, please, por. Muy bien. Los beginning los vamos a utilizar en las primeras. Vaya, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de rutinas, va a utilizarlos con la primera actividad que usted va a mencionar. Entonces, recuerde que cuando hablamos de rutinas o de procedimientos, o sea, les explicaba que las sequence words tienen varios usos, no solamente cuando hablamos de rutinas, sino cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de una receta que vamos a preparar, cuando estamos describiendo algo que nos pasó. Entonces, para todo eso les van a servir estas, las sequence words. Pero ahorita lo vamos a aplicar en rutinas. Entonces, cuando usted mencione lo que hace, lo primerito que hace en el día, vamos a utilizar, por ejemplo, first, or first of all, to start. Okay, to start my day, I wake up with the singing of the verse, for example.
Entonces, para eso vamos a utilizar lo que están en el beginning. Luego que usted haya descrito la primera actividad, va a seguir utilizando los que están in the middle. Entonces, para seguir añadiendo. Then, I take a shower. After that, I cook my breakfast. Okay. Also, I make the breakfast for my husband. Y luego, cuando ya va terminando con la lista de actividades que va a mencionar, va a utilizar los que están en ending. Okay. Finally, ahí idealmente tendría que ser lo que ya hace al final del día, ¿verdad? O lo que hace al final de su rutina o de lo que está describiendo. Entonces, finally, I go to bed. Or at the end of the day, I go to rest. Or, entonces, esa sería de esa manera los utilizaríamos. Gracias, teacher. Es que no le puse atención porque estaba anotando al mismo tiempo que estaba explicando. Le voy a mandar la foto ahí en WhatsApp. Okay, perfecto. Gracias, para que ahí la tengan. Ok, gracias. Ok. Muy bien. Y luego, more questions or no? Muy bien. Luego teníamos por acá, íbamos a hablar en la plataforma, teníamos información de, el siguiente tema que vamos a cubrir sería describing homes or the places at home. Bueno, quiero saber, if you don't have more questions related to the topic, simple present tense. It's clear the topic, cómo hacer positive statements, negative statements, cómo hacer los dos tipos de preguntas que hemos visto. Bueno, y todavía nos faltaría ver, que por ahí lo vi que también ver las short answers, siempre en presente simple, en simple present. Pero por el momento, ¿cómo vamos con el tema del presente simple? Porque ya de ahí nos moveríamos al siguiente tema. No questions. Muy bien, entonces, me siento un tanto perdida, porque como ayer perdí básicamente la clase por el problema del carro que mencionaba, me siento un poco perdida, pero creo reponerme en la plataforma, así que le voy a echar ganas ahí. Ok, ¿en qué tiene dudas, así para rapidito despejarlas? ¿En qué momento? Escuchaba que decía que el do era para primeras personas, digamos, yo, tú, él, ¿verdad? No, yo y tú. Ajá, y plurales, y para plurales. Ok, pero, ajá, y el otro era solo he, she, it, ¿verdad? El does. Yes. Y luego las WH word, ahí esa me cuesta un poquito más. Ah, ok, las double-edged words. Muy bien, esa es bien similar la estructura de las yes-no question. Lo único es que vamos a agregar al principio, o sea, antes del auxiliar, la double-edged words. ¿Y qué son en español serían como las, no me acuerdo cómo se llaman, pero son las palabras que utilizamos para preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, solo que en inglés la mayoría empiezan con WH, entonces por eso se llaman WH words. Pero son esas palabras las que siempre nosotros utilizamos para ask for information. Okay. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Qué? Entonces, eso es lo que vamos a poner
al principio de una double H word question. Luego, pero siempre que exista, ¿verdad? ¿Cómo? Porque en este caso estábamos viendo, por ejemplo, en los ejemplos de la plataforma, estábamos viendo que algunas no llevan, ¿verdad? No nos dan la opción. Entonces, cuando no exista la opción o querramos obviar nosotros, por decirlo así, en una conversación, esa palabra de lugar o tiempo, por decirlo así, de una vez podemos usar el do o does. Es que va a depender del tipo de pregunta, como les decía. O sea, tenemos los dos tipos de preguntas. Si va a ser una respuesta cerrada, donde solo me van a poder contestar sí, lo hago, o no lo hago. O sea, solo sí o no. Si es pregunta cerrada, no va a llevar la double edged word, solo va a llevar el auxiliary. Si yo en mi pregunta quiero más información, o sea, no solo un sí o un no, sino que quiero más detalles de lo que voy a preguntar, entonces ahí sí voy a incluir las double edged words. An example, teacher, is do you like soccer? The answer can be yes, I do. Yes, or, I do. The WH question is where you buy that clothes, for example. Okay. That's right. Pero se comió el auxiliary. Siempre vamos a usar la double H word y el auxiliary, las dos. Where do you? Ah, okay. Uh-huh. Where do you? In this case, it is probably where do you buy? Uh-huh. That's right? Yes. Okay. Where do you buy? Y el verbo, recuerden que los verbos siempre van a ir en su forma simple. No los vamos a modificar. No le vamos a agregar S, no le vamos a agregar IS, no le vamos a agregar ING, no le vamos a agregar ED, nada, sino que el verbo en su forma base. That's right. Okay, yes, Andrea. Solamente una duda. En esta, digamos, para agregar, solamente vamos a ocupar we, where y el what. Para hacer la interrogante. O se puede ocupar para responder también. Solamente para la pregunta. Ah, okay. Para las respuestas, ya decimos, por ejemplo, where do you live? Y ahí ya no voy a utilizar el where, sino que solo voy a decir I live. Vamos a utilizar para la respuesta, utilizamos los verbos. El verbo principal de la pregunta. Uh-huh. Solamente las utilizamos para la pregunta, que sería what, where, si vamos a hablar de lugares, or when, si vamos a hablar de fechas o de días. Ok, teacher, yes, una sugerencia. Dígame. Para los que se han perdido clases, en el vínculo a YouTube, ahí están las clases ya subidas. Yes, excellent, Milton, thank you. Muy bien, entonces, if there are no more questions, or do you have more questions? Podríamos ver entonces lo de las respuestas, que es la verdad que, yes, dígame. Perdón, cuando usted dijo les dejo una tarea, ¿es en el área de discusión? ¿En la plataforma? Ajá, correcto. Sí. Ah, yes. Es que porque no la he encontrado, por eso le pregunto, porque hasta ahorita no he hecho ninguna tarea, porque no la había visto, no sabía dónde. Les he dejado dos hasta ahorita, les he dejado okay. Dos. Una al principio okay. Y esta última de la routine. Ok, me pongo al día. Gracias, teacher. Ok. Muy bien, entonces tenemos lo de las short answers. Que esto está, fácil. Ya vimos cómo hacer las preguntas. Obviamente las short answers las vamos a utilizar para las respuestas cerradas, para las yes, no question. Big? Well,
It has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? Sorry. It's not working. Yes, I don't know what happened. Pero teníamos por ahí lo de las... Ay, sorry. Lo de cómo hacer las respuestas cortas. Entonces, nos aparecía una yes, no question. A ver, esa es la conversation. Aquí está. Ok, por ejemplo, do you live in an apartment? Ok, una yes, no question con la estructura que ya vimos. Auxiliary, subject, verb, complement. Y luego, obviamente, nuestra respuesta solo puede ser yes or no. Y a eso le vamos a agregar el subject y el auxiliary. Entonces, la respuesta quedaría yes, I do, or no, I don't. ¿Ok? Forma positiva y forma negativa. Obviamente aquí, si... tenemos aquí con does Chris live in a house? Yes, he does. Para las respuestas cortas, siempre vamos a utilizar el pronoun, ¿ok? El pronoun. Yes, he does, or no, he doesn't. Entonces, aquí dependiendo de el subject que yo utilice en la question, va a ser el mismo o relacionado el pronoun que voy a utilizar en mi respuesta. Ok, no, por ejemplo, no puedo decir, does Chris live in a house? Yes, I do. Porque me está preguntando acerca de Chris. Entonces yo voy a responder en base a la información de Chris. Yes, he does. O no, he doesn't. Entonces tenemos, por ejemplo, do the bedrooms have windows? Yes, they do. Aquí estamos en plurals, right? Or no, they don't. Entonces aquí lo que tienen que ver o identificar, lograr identificar, es el pronombre que va a sustituir al subject. Porque si ve, estamos utilizando, por ejemplo, en bedrooms, o sea, tiene que convertirlo. Entonces, ¿qué pronombre voy a utilizar en la respuesta? Si es plural, entonces they. Si es singular y es un hombre, he. Si es singular y es una mujer, sería she. Por ejemplo, si yo digo, does Sylvia live in a house? Yes, she does. She does. Entonces tengo que usar el pronombre correcto, el pronombre apropiado, dependiendo del sujeto que está en la pregunta. Does the house have a yard? Yes, it does. Como estamos, es un en singular y es un objeto, se puede usar it. Or no, it doesn't. It doesn't. Questions about this part? O sea, ese es como lo más fácil. Digamos que ya vimos lo complicado, que es cómo armar la pregunta. Entonces, esta sería solo cómo responder. O sea, vamos a utilizar sí o no, más el subject o el pronoun y el auxiliar, ya sea en positivo o en negativo. ¿Questions? Solo déjenme chequear si alguno de los que no estaban ya vinieron. Brian Anderson. Brian. Hebel. Hi, teacher. A mí me sacó varias veces la plataforma de la clase, teacher. Y cuando usted estaba pasando lista, yo la escuchaba, pero no podía ni contestar, ni escribir, nada.
Okay. Jonathan Ariel. Jorge Antonio. Rubidia, ah, Rubidia me dijeron. Ok. Muy bien, preguntas. Recuerden ir trabajando ya en la plataforma, porque también ahí ya, recuerden que tienen mañana y hasta el viernes, pero traten de trabajarlo antes del viernes, porque de ahí yo voy a subir su nota, la que obtuvieron en los ejercicios. Si tienen preguntas, también mándenmelas ahí. Si tienen alguna duda, escríbanme en el chat y vamos a ver cómo podemos ayudarle por ahí. So, hasta la 2, ¿verdad? 2.0, ¿verdad? Yes. Okay, no questions. Teacher, ¿y lo de las tareas que ha dejado del inicio, la del inicio, las otras? Esas las tendríamos que mandar al chat. No, las tareas, estas yo se las mando para que ustedes practiquen, como para que, como alguna actividad extra, para que sigan practicando. Uh-huh. Lo que sí, hay dos en el área de discusión de la plataforma. Pero, o sea, esas son cortitas, no les va a llevar mucho tiempo. Es más que todo para que practiquen. Entonces son como dos preguntas que van a contestar luego de que vean los videos, o sea, ya aplicados a ustedes. Entonces recuerde que ahí también puede comentar, puede escribir, porque eso le va a servir para practicar. Yes, Wendy. Teacher, una consulta. Yo vi que en el chat estuvieron subiendo las tareas, bueno, una de las tareas que usted dejó, pero no sé si se va a seguir, se va a hacer así o... Porque varios vi que la hicieron y se la mandaron allá al chat. Yes, pues los que me la quieran mandar, envíenmela, pero no es así como obligación, sino que como les digo, es para que ustedes practiquen. Ok. Yes, ok, Jorge. Me encantan esos besos. Ahorita le pongo en la attendance, Jorge, ok. Muy bien, entonces eso sería todo. Don't miss the class tomorrow. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Nos envía la última que nos explicó, Lee. Sí, ya se las mando. No, gracias. Bye bye. Bye.